Pues ya estamos, dijimos que rapidísimo y estamos de regreso aquí en DGESTV y ya en este espacio de epilepsia hoy con nuestra invitada, ya nuestra amiga, la doctora Lilia Núñez. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Me encanta estar aquí otra vez y esperamos tener muy buena respuesta como en programas anteriores, que el tema les interese. Lo estamos dando por entregas para dar aspectos especiales y el de ahora creo que les va a gustar mucho. Claro, porque bueno, sobre epilepsia hay muchas cosas de qué hablar, no solamente sobre las generalidades de este trastorno, sino esos detalles que una persona que tiene este problema tiene que resolver para tener una vida, pues normal. Estas personas pueden tener una vida normal como cualquier otro, ¿no? Así es. Las metas para que una persona tenga un buen tratamiento, que eso es básico, es, bueno, mucho apego al tratamiento médico, cambios en el estilo de vida y buscar que su adaptación al medio social en el que se desenvuelven de acuerdo a su edad y a su ocupación se lleve a cabo de la mejor forma posible. Entonces, todo esto significa cambios en la vida. No nada más el cambio de sentir que tienen un diagnóstico difícil de sobrellevar, que pueden sufrir un rechazo, pueden sufrir una discriminación, sino poner de su parte para que estos cambios ayuden a que las cosas resulten mejor. Y estos cambios, doctora, ¿tienen que ver con el estilo de vida en lo social, en lo escolar, cuando se está en este proceso de estudiar alguna carrera, en cuanto a lo personal, los hábitos? ¿Qué tiene que hacer una persona que en los dos casos, en que todavía no tiene un control total de su problema y en los casos en que ya el medicamento funcionó y su vida es prácticamente normal? Bueno, en la primera etapa, que es que buscar o encontrar más bien cuál es su dosis, cuál es su manera en que debe controlar su problema, es donde tenemos muchas dificultades porque no estamos acostumbrados a llevar un horario, no estamos acostumbrados a una disciplina. Entonces, el primer cambio que les pedimos es llevar un horario para su tratamiento. Esto es muy importante porque aunque las personas creen que la medicina se les va a quedar en el organismo todo el tiempo, eso no es verdad. Se toman los medicamentos, los medicamentos sufren un proceso en el cuerpo y son eliminados después de varias horas. Por lo tanto, para que el efecto sea constante, como debe de ser, para que funcione, para que frene las descargas anormales que hay en el cerebro, necesitamos que el horario sea muy puntual con hora de reloj. Aunque el médico les haya dicho, tómelo con las comidas o tómelo 3 veces al día, lo que debemos hacer es dividir el día en las horas que se requieren para que el efecto sea constante, que cuando ya está decayendo el efecto de la dosis anterior, entre la nueva para que esta constancia en la concentración se consiga y podamos tener la seguridad de que hay una protección. Entonces, lo primero es acostumbrarse al horario. Los alimentos también son importantes, deben de hacer sus 3 comidas, no hacer ayunos prolongados y de esta manera tenemos eliminado un factor de posible descontrol que es la baja de azúcar en la sangre porque hacen ayunos muy largos y bueno, pues van a tener además una buena nutrición que los mantenga saludables en los demás aspectos. Ahora, las actividades. El sueño es una de ellas. Es un hábito que debemos de tener también adecuado. Es necesario establecer cuántas horas son necesarias para cada quien para descansar adecuadamente durante la noche y dormir esas horas de manera constante todo el tiempo. La falta de sueño es un factor de descontrol muy importante y lo tenemos que evitar. Otra situación que se presenta muy frecuentemente es el uso de medicamentos adicionales que se tienen que tomar porque hay una enfermedad acompañante momentánea como una infección en la garganta, una infección estomacal. Hay que mantener el tratamiento para la epilepsia mientras se está tomando el nuevo tratamiento. Aunque les digan a los pacientes, no, déjate de tomar la medicina porque es mucha medicina.
La medicina de la epilepsia no se debe suspender por ningún motivo. Y lo único que vamos a hacer es agregar la medicina para la otra enfermedad y esta pues va a durar unos días de tratamiento y continuamos juntas las dos este pequeño tiempo y posteriormente el tratamiento para la epilepsia por el tiempo que sea necesario, que es indefinido en la mayoría de los casos. Ahora, las actividades en la casa se tienen que realizar como las de cualquier miembro de la familia. El joven o niño con epilepsia tiene sus obligaciones, tiene sus derechos y tiene que participar de todo lo que se hace en la casa. No es porque está enfermo, ya no va a hacer las cosas que tiene que hacer. Y esto incluye algunas tareas del hogar que generalmente se reparten entre los hijos. Incluye el ir a la escuela, cosa que es muy importante. Ahora, el asunto de la escuela a veces tiene la faceta de cómo lo reciben en la escuela. Así Primero, que es. los papás se animen a que el niño o joven con epilepsia, a pesar de tener todavía un peligro de Un mantener, riesgo. de tener crisis en cualquier momento, pues deben hacer el esfuerzo de digamos, el valor de mandar a su hijo a la escuela a pesar de que pudiera suceder alguna cosa. Y darle confianza al Darle hijo. confianza, no estar con el temor de que en cualquier momento algo puede pasar, porque ciertamente en cualquier momento algo puede pasar, pero Así puede es. pasar en la casa. Y en Así la es. casa, pues no va a aprender lo que tiene que aprender en la Y no escuela. podemos aislar tampoco al chico. Exacto. El chico tiene que mantener su relación social con sus compañeros de su edad. Tiene que aprender todo lo que la escuela le pueda dar. Y aquí hay que ver si hay algún problema para el aprendizaje. A veces tenemos algunas dificultades motivadas por la epilepsia misma, a veces motivadas por el tratamiento, pero muchas veces motivadas por la situación social, Claro. que el paciente no es bien aceptado y se siente diferente. Se siente estigmatizado, siente que no tiene la estima suficiente ni vale lo suficiente para poderse ir a la escuela y hacer lo que hacen los demás porque piensa que la enfermedad lo ha cambiado. Esta situación hay que superarla porque es muy importante que durante la edad escolar el niño o joven se mantenga al nivel de los compañeros de su edad cuando tiene la capacidad para ello. Si Claro. no la tiene, entonces tenemos que identificar cuál es la falla para ubicarlo en donde sea necesario. Pudiera ser que asista a una escuela regular, pero requiera una ayuda adicional, o pudiera ser que su problema haya causado tanta dificultad para el aprendizaje que necesite una escuela especial. Pero es muy importante establecer individualmente la necesidad de cada quien, porque decir que porque alguien tiene epilepsia deba ir a una escuela especial, eso no es adecuado, no es una Claro, regla, al claro. contrario, es una excepción. Y solamente para aquellos jóvenes o niños que tienen, acompañando a la epilepsia, un trastorno en su desempeño intelectual. Claro, la epilepsia por sí misma no es limitante para el La aprendizaje. epilepsia por sí misma, ¿no? A menos que haya un control muy malo de las crisis, esto por lo menos de manera transitoria puede entorpecer la capacidad de aprendizaje. Pero en general, la mayoría de los niños o jóvenes con epilepsia pueden acudir a una escuela normal porque suelen tener una capacidad intelectual normal también. Claro, muy bien. Y bueno, esto es en cuanto a la escuela. En cuanto a los cuidados en la casa, con estos riesgos de tener alguna crisis generalizada, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues evitar cuando hay mucha dificultad en el control todavía y que el joven o el niño o la persona mayor tienen crisis frecuentes, debemos evitar sitios de riesgo como la cocina, por ejemplo, Claro. ¿sí? En la cocina pueden ocurrir muchos accidentes, pueden tener una crisis cerca de la estufa y tirar un recipiente que tenga agua hirviendo o aceite caliente y esto ocasionar un accidente terrible con quemaduras o algo así.
Las caídas que pudieran ocasionarse por una crisis, bueno, esas no las podemos evitar, tampoco podemos tenerlo entre los algodones, Claro. pero quizás si el niño o joven hace más actividades estando sentado, podemos evitar una caída brusca si está mucho tiempo de pie, si no es indispensable que esté en esa postura. Entonces, bueno, creo que minimizamos un poquito el riesgo. Claro. Desde luego que el riesgo se va a disminuir mayormente cuando logramos un buen control, cuando ya vemos que hay un tiempo en que el paciente está controlado, pues cada vez tenemos un poco más de libertad Claro. para dejarlo hacer un poco más de cosas. Y nunca hay que mantener esa situación de temor cuando ya el niño o joven tiene un tiempo largo que se ha estado controlando. El mismo tiempo nos da la confianza de que Claro. vamos por buen camino, la tendencia es a mantener el control y por lo tanto a tener un poco más de libertad para hacer cosas. Otra situación que a veces se prohíbe indiscriminadamente y no es adecuado es que no vean la tele o no usen computadoras porque les provocan crisis. Esto es cierto solamente para un porcentaje pequeño de personas con epilepsia que tienen sensibilidad a la luz parpadeante. Cuando es así, sí deben ver la tele lejos, más de 2 metros, y pueden usar computadoras por tiempos cortos con un protector que disminuya la luminosidad. Entonces pueden ocupar la computadora sin que ocurra ningún percance que les desencadene crisis, siempre y cuando lo hagan por periodos cortos. Estos periodos de horas enteras sí pueden ocasionar algún problema. Entonces, esa es otra precaución. Claro, se me ocurren dos preguntas, doctora. ¿Cuánto tiempo es adecuado o más o cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros consideremos que una crisis o una situación ya está controlada? Depende de la frecuencia que tenían previamente. Hay pacientes que empiezan un tratamiento cuando han tenido ya muchas crisis, por ejemplo, tienen crisis todos los días. Allí cuando empieza el tratamiento y este se ve que está funcionando, a lo mejor en un par de semanas, en un mes, ya no hay crisis diarias, se están espaciando o incluso se han desaparecido, pues ya la confianza empieza a aparecer Claro, también, claro. porque uno dice, bueno, ya estuvo bien este tratamiento, va a estar mejor Claro. y vamos a darle un poquito más de tiempo, quizá un par de meses, 3 meses, para ver que este tratamiento está Está. realmente funcionando como debe de Claro. ser y que ya estamos logrando el control. No hay un tiempo igual para Para todo mundo. todos. Pero en términos generales, entre 3 y 6 meses de ver cómo están, pueden hacer prácticamente lo que sea cuando vemos que ya las crisis han desaparecido. Si solamente han disminuido, sí debemos mantener las precauciones, Claro. pero no podemos eliminar la vida de esta persona, porque de repente hay tantas prohibiciones que no tienen fundamento, Claro. que la calidad de vida se ve muy, muy afectada, no tanto por la epilepsia misma, sino por todo lo que viene alrededor. Los temores, los Sí, miedos. a veces erróneamente el mismo médico contribuye a esto. Les dice, pues no puedes comer chocolates. Eso es falso de toda Eso es falsedad. falso. El chocolate tiene estimulantes, por eso nos gustan tanto y nos hace Claro, sentir muy claro. bien, pero no van a entorpecer para nada un tratamiento ni van a desencadenar ataques. La toma de bebidas negras que tienen cafeína, como los refrescos negros o el café, se puede hacer, pero con moderación. Ajá. Las bebidas alcohólicas sí están totalmente prohibidas. Claro. Digo, sí las menciono porque aunque estamos enfocados a niños y jóvenes, pues cada vez es más Así es, temprano el consumo. el consumo de alcohol y bueno, sí hay que evitarlo porque incrementan los malos efectos de los medicamentos y pueden Claro. provocar crisis el uso de las bebidas alcohólicas. Pero esto no incluye que no puedan comer un chocolate Claro. envinado o un pastel envinado. Esa cantidad de alcohol es nada, no Claro. va a entorpecer absolutamente un tratamiento ni va a ocasionar un descontrol. Entonces, estas prohibiciones hay que mantenerlas en el nivel de lo razonable. Actividades físicas.
Es muy frecuente que eliminen de las clases de educación física a los jóvenes que tienen epilepsia. Y Y no los debe de dejan ser. cuidando cosas allí por un lado. ¿Qué tal si les vaya a No, dar, ¿qué verdad? tal que les va a dar? Pueden hacer su actividad deportiva. Generalmente lo que se hace en una escuela es algo totalmente carente de riesgo. Van a hacer actividades de atletismo, voleibol, juegos en equipo, que no significan absolutamente ningún peligro ni motivo de descontrol de la epilepsia. Muy Entonces bien. pueden incorporarse a sus actividades deportivas. Si están en un equipo y les gusta jugar fútbol, por ejemplo, lo pueden hacer. Bueno, nada más procuren no jugar 6 partidos el mismo Por día favor, porque porque a cualquiera sí, le podría afectar. sería como demasiada actividad y cansancio que sí Claro. pudiera afectarles, ¿no? Pero lo común y corriente, jugar un partido o estar entrenando Claro. es razonable y no les va a ocasionar mayor problema. El estudio, el esfuerzo de estudiar, de preparar trabajos y demás, no va a ocasionar un descontrol de la epilepsia. El Para cerebro hay nada. que usarlo, por favor, y hay que organizar las Claro. actividades de modo que no tengan que estudiarlo de todo el año en un día, porque entonces sí se van a agotar mucho y Claro. pudieran tener un descontrol por un Pero por el agotamiento cansancio. o falta de sueño. Así es. Pero si reparten todas sus tareas en un tiempo razonable, con periodicidad, no va a entorpecer en absoluto el control de la epilepsia. Claro. Y es falso de toda falsedad que el esfuerzo mental vaya a ocasionar un descontrol. Por lo tanto, hay que animar al joven, al chico con epilepsia, a que estudie, a que se esfuerce por Claro. salir bien en la escuela y que continúe adelante, que no porque tiene esta enfermedad va a dejar de hacer su plan de vida Claro. en cuanto a lo que tiene él que prepararse para llegar a una carrera y trabajar en ella en un futuro. Claro, se me ocurre otra pregunta, deportes de alto riesgo. Bueno, allí sí tenemos algunas precauciones. Hay deportes de muy, muy alto riesgo. Por ejemplo, andar en el Everest. Acabamos de ver un Claro, terrible accidente. percance con muertos y que han ocurrido. Desde luego que el alpinismo no sería muy recomendable, ni deportes de este tipo que significan el mantener mucho la concentración y la atención en un sitio donde pueden perder incluso la vida si momentáneamente perdieran esa Claro, atención. claro. Entonces, deportes de alto riesgo, no. El buceo, por ejemplo, no. Esquiar en la nieve, creo que tampoco. El tirarse de un paracaídas tampoco. Entonces hay cosas que de por sí son un peligro para Son cualquiera. riesgosas, claro, el bungee, por El ejemplo. bungee, todas estas cosas es preferible no someterse a estos presiones, a Sí, este claro. estrés que significan estos Claro. deportes de alto riesgo y que son un peligro para la integridad física e incluso para la vida. Claro. Pero pues estos deportes de alto riesgo no son de uso muy común, no son de Claro. práctica diaria y lo que sí se practica con frecuencia pues son los deportes comunes y La corrientes, natación, voleibol, no hay problema. básquetbol, incluida la natación la pueden practicar. Nunca nadie nada solo en ningún lado. No, claro. Siempre hay Bajo supervisión. supervisión, está el profesor, están compañeros. Generalmente el hecho de estar practicando un deporte que les agrada tranquiliza mucho a la persona, los hace sentir muy bien y es muy difícil que en un momento placentero les ocurra una crisis. Entonces, pues Claro. adelante con los deportes también. Y en el caso contrario, si yo estoy en una situación de enojo, de berrinche, ¿me puede dar una crisis? A veces las emociones extremas pueden favorecer la presentación de una crisis. El miedo, por ejemplo, terror, pánico, sí también me puede desencadenar una También crisis. pudiera desencadenar. A veces estas situaciones extremas pudieran favorecer la presentación de la descarga. Si están muy bien protegidos con su tratamiento, pues el riesgo es menos, pero pudiera llegar a ocurrir. Entonces, sí procuremos tener una vida tranquila. No quiere decir anulada, por favor, No, esto de que están en definitivamente. Sean reposo felices. absoluto, No. no, por favor, porque Claro. eso no es vida tampoco. Claro.
la gente tiene que hacer las actividades que le corresponde hacer de acuerdo a su edad. Niños a estudiar, jóvenes terminar sus estudios y empezar a trabajar, formar una familia, etcétera. Entonces podemos animarlos a que tengan el valor, el coraje de seguir adelante, porque la vida no se va a detener porque alguien tiene epilepsia. Ni es sencilla para nadie, no. No solamente para ellos. La familia también tiene la enfermedad, claro, de alguna manera. Compartimos. Comparten muchísimo los temores, muchísimo la responsabilidad de los cuidados, y esto es un equipo que, si funciona bien, va a lograr un excelente resultado. Doctora, tenemos muchos comentarios, muchas preguntas y sugerencias. Primero vamos a saludar a las escuelas que nos acompañan, las 62, 22, 19, 56, 60, 78, 64, 67, 69, 113, 32, 73, 98, 10, 116 y 20 que están en nuestro chat. Muchas gracias. Pues hola a todos, qué bueno que nos están viendo y ojalá que la información les sea de mucha utilidad. Claro, bueno, la 20 dice: doctora, hay quienes duermen de 7 a 8 horas, pero en pausas, primero una siesta, luego otros 5 minutos, ¿es bueno para un chico con epilepsia? Bueno, lo ideal es que en la noche se duerman de corrido, porque es la mejor forma en que el sueño sea reparador y les brinde un descanso adecuado y restaure todas las funciones cerebrales. A veces puede hacerse una siesta como algo adicional, pero el completar 8 horas durmiendo periodos cortitos creo que no brinda un suficiente descanso. Entonces procuren disciplinarse en su tiempo. Las 8 horas o las 7 horas varían. Les decía que la necesidad de sueño es diferente en cada persona. En promedio se habla de 7 a 8 horas, pero hay quienes están muy bien con 6, pero sí de corrido. Y si aparte requieren una siesta, pues pueden tomarla. A veces es muy útil en la tarde, les permite tomar energías y continuar con sus actividades. Muy bien, la 116. ¿Hay algún tratamiento alternativo aparte de los medicamentos? Esta es muy buena pregunta. Ay, sí, qué bueno que lo sacaron a colación. No estábamos en esta ocasión hablando de los medicamentos, pero lo único que tenemos efectivo para controlar realmente una epilepsia son los medicamentos antiepilépticos. Los métodos alternativos no funcionan. Y tenemos un montón. Tenemos picadura de abejas, orinoterapia, test, homeopatía, acupuntura, etcétera. Nada de esto es útil para el control de la epilepsia. Por favor, si alguien de los que nos está escuchando piensa que mejor deja los medicamentos y se dedica a otros tratamientos, va a sufrir un descontrol terrible que puede ser incluso mortal. Por favor, no lo hagan. Ninguna medicina alternativa es útil. Muy bien. Saludos, doctora Lilia. Son temas interesantes. ¿A qué edad es más fácil controlar la epilepsia? Depende de a qué edad se presenta. Depende de la epilepsia. Hay epilepsias que son terribles desde el principio y son muy difíciles de controlar. Por fortuna son las menos. La mayoría se van a controlar iniciando un tratamiento adecuado en cuanto se hace el diagnóstico. Si el paciente se apega muy bien a su tratamiento y cuida todo esto que hemos estado platicando, seguramente va a estar muy bien controlado prácticamente desde el principio y continuará de esa manera, pues logrando llevar una vida totalmente normal. Muy bien, también nos están preguntando, la 73, ¿las actividades deportivas les benefician o no son recomendables? Bueno, ya hablamos. Sí, ya habíamos dicho, sí les benefician porque son buenas para la salud en general, son buenas para liberar estrés y para sentir que están haciendo lo que todos hacen, lo cual es muy, muy bueno para la integración a la sociedad, que es lo que perseguimos también. Muy bien, le mandan saludos de la técnica 21. Igualmente, y dice, sí, doctora Lilia, ¿el no tener el tratamiento adecuado en una crisis puede causar la muerte? Bueno, a veces hay crisis muy intensas, tónico-clónicas generalizadas, que son unas convulsiones muy aparatosas, en las que se produce mucha salivación y flemas.
Esto puede obstruir la vía respiratoria y si no se auxilia a la persona, sí pudiera tener un problema muy serio o incluso la muerte. Lo recomendable es que ante una crisis de este tipo, la persona se ponga de lado para que estas flemas y salivación excesiva simplemente escurran por un lado y no estén obstruyendo la garganta. Algunas personas al finalizar la crisis tienen vómito. Si la persona no está en una posición de lado, puede el vómito irse a la vía respiratoria y obstruirla más y sí provocar también un paro respiratorio. Entonces, sí es importante cómo se auxilia a la persona durante una crisis de este tipo. Muy bien. En caso de requerir asistir a una escuela especial, ¿tendría que ser especificado o diagnosticado médicamente? Pregunta la 73. Sí. La escuela especial, no hay escuelas especiales para personas con epilepsia. Lo que hay son escuelas especiales para personas que tienen trastornos del aprendizaje, porque tienen un daño cerebral que les ocasiona un cociente intelectual bajo, o porque han tenido un daño agregado después de un desarrollo normal y han perdido habilidades. Entonces hay que ubicar cuáles son los niveles que tenemos en las habilidades con la finalidad de ubicar a alguien en una escuela especial. No, como les dije, por el hecho de tener epilepsia, no es indicación de que se vayan a una escuela especial. Pero si hay un retraso mental, es muy difícil que se puedan adaptar a una escuela regular, van a estar siempre rezagados. Esto le pega a la autoestima, no están aprendiendo porque no se están usando las técnicas adecuadas para enseñarles lo que ellos pueden aprender. Entonces hay que ubicarlos para que puedan seguir adelante dentro de su nivel. Y esto es con un diagnóstico, o sea, no Claro. simplemente decir este niño no aprende y lo mando a otro lado, No. sino un diagnóstico por un psicólogo, un psiquiatra, un médico en Claro. conjunto, ¿no? Sí, decíamos que los trastornos de aprendizaje pueden ser porque la epilepsia está muy descontrolada. Si están teniendo crisis muy frecuentes, esto entorpece la atención y no pueden aprender. Si tienen sobremedicación, tampoco pueden aprender porque están como drogados. Entonces hay que identificar primero cuál es el problema. Y si es una de estas dos cosas que mencionamos, pues un buen control y una buena dosificación de los medicamentos será la solución. Claro, Así resuelve que el problema. ubicamos primero cuál es el problema para después ubicar al niño donde le corresponda. Claro, dice igual la técnica 73, que está muy participativa. Gracias por este comentario, porque lamentablemente muchos jóvenes lo toman como pretexto para no cumplir con sus tareas escolares. Ah, sí, Eso es un claro. agregado. Eso es aparte. Hay que trabajar mucho con la persona para hacerla sentir autosuficiente en todas sus actividades y que no manipule a nadie porque tiene una enfermedad y que diga, bueno, pues pobre de mí, no puedo hacer esto, háganmelo todo, porque esto va a conducir a una dependencia que no era necesario tener y que después va a ocasionarle muchos problemas emocionales, económicos y de toda índole, porque no hizo lo que tenía que hacer en la edad apropiada. ¿Y qué es peor que la misma epilepsia? Eso es peor. Así es. La epilepsia puede ser un problema menor cuando se presentan tantas complicaciones Claro, psicosociales. claro. La técnica 64, ¿cómo se puede apoyar y disminuir el miedo a que se presenten más eventos? Apoyo psicológico. Bueno, cuando la persona ve que tiene menos crisis, se va a sentir más segura. Claro. Si ocasionó este descontrol y el tener este diagnóstico, una depresión o mucha ansiedad, hay que tratar esto. Requieren un medicamento adicional, no es nada más controlar las crisis. Si Claro. hay una franca depresión, hay que dar antidepresivos que van a ayudar muchísimo a que la persona se sienta mejor y coopere más a su tratamiento. Claro. Entonces, pues el tratamiento es multidisciplinario y hay que abarcar todos estos aspectos que hay alrededor. Así es, ¿la epilepsia puede ser hereditaria? En algunos casos sí es un porcentaje menor, como un 10% que puede ser hereditario. De esto ya hemos hablado en otros ¿Ya programas. Los platicamos? invitamos a que revisen nuestros programas anteriores. Seguramente van a encontrar mucha información interesante
Dice la técnica 73, compartimos con la doctora la postura que el tener esta situación no es motivo para evadir su compromiso como estudiante, es darles confianza. Yo a esto agregaría el comentario de que también las escuelas les den la oportunidad de Claro, estar, claro. porque a veces solo por el puro diagnóstico de epilepsia, sin saber si hay algún problema adicional, le dicen no, no lo podemos recibir aquí y entonces ya no lo aceptan y le niegan la oportunidad de mantener su nivel escolar. Entonces son las dos partes, que la persona quiera estar, que los papás lo animen, que todos se sientan en la confianza de que va a poder estar allí y que la escuela misma también los reciba y los trate como a cualquiera de los demás compañeros, que no se les dé un trato especial, porque no debe de ser. Así es, bien. Lamentablemente, en ocasiones es propiciado por los padres, caen sin querer en la sobreprotección. Sí. La 69, ¿existe alguna institución especializada para tratar la epilepsia? Bueno, tiene que ir a los servicios de neurología. No hay un solo lugar en México ni en ninguna parte del mundo que sea especializada en epilepsia. Bueno, sí, en algunos países desarrollados hay clínicas de epilepsia que son para personas que tienen epilepsias de mucha dificultad. Pero en general lo que deben hacer es acudir a sus servicios de salud, cualquiera que sea, Seguro Social, ISSSTE, Petróleos Mexicanos, la Naval o lo que sea. Y si no tiene ninguna de estas, pues acudir a la Secretaría de Salud, que tiene muchas opciones. Generalmente los va a ver primero el médico familiar o general, pero deberán ser canalizados a neurología por lo menos para una opinión, para ver que el tratamiento vaya bien y ya después continuarlo. Es muy, muy importante que tengan un seguimiento médico para que se haga todo lo posible para mantener a la persona totalmente libre de crisis. Mucha gente dice, es que me controlo con tal cosa y cada cuándo le dan sus crisis, pues diario. No Entonces no está está controlado. controlado. El Así llevar es. una vigilancia médica no necesariamente significa un control. Entonces hay que diferenciar bien el concepto porque lo que se busca es realmente eliminar las crisis. Claro. Muy bien, ya es el último comentario de la técnica 78. Tengo un conocido que padece epilepsia. Está muy desanimado ya que siente que no puede tener una vida normal. ¿Cómo lo puedo apoyar? Bueno, lo invitamos a que vaya a las sesiones informativas que se imparten en el Hospital 20 de Noviembre, el primer sábado de cada mes. El próximo sábado que tenemos plática es el 6 de octubre, es de 9 a 12:30, no tiene ningún costo y es en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre, ubicado en Félix Cuevas, esquina Avenida Coyoacán, Colonia del Valle. Lo esperamos puntual, va a recibir información y seguramente esto ayudará muchísimo para que enfrente mejor su padecimiento. Pues muy, muy bien, doctora, mucha participación, muchas preguntas y comentarios. Pues me alegra mucho que les haya interesado y vamos a continuar en un mes. Claro, como ustedes Muchas saben, gracias. este espacio es el último miércoles de cada mes, nos visita la doctora Núñez y nos da, bueno, toda la información que necesitamos sobre epilepsia. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a Nos todos. vemos en un ratito más, tenemos a Joe Armenta en 20 minutos con Pedro Trejo y Drácula. No se lo pierdan a las 3 de la tarde aquí en DGES TV. Y seguimos allá, nuestros compañeros de radio están en la 19ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, organizada por el CONACYT, allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Sintonícense con ellos, visítenlos, tenemos un stand muy padre allá para platicar con ustedes, entrevistarlos. La cámara, no es cierto, la cabina de radio abierta a todo el público que quiera participar. Mi nombre es Susana Argueta, gracias por haber estado con nosotros aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Hasta mañana.